Las dos. Ah, no, es perdón, es uno nomás, uno nomás, uno nomás. Semi pelado. Hola, ¿qué tal? Hola, Enrique, bueno. Hugo y Carlos. Buenos días, hermano. ¿Qué tal? Oigan, compañeros, antes que nada, quisiera mandar un saludo que a través de mi Twitter me lo mandó la señora María Esperanza. Para recordarnos que hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down. Sí, señor. Mis saludos para cada uno de los padres, un abrazo afectuoso para quienes tienen a su cargo estos ángeles, estos niños especiales. Mucha fuerza y mucho amor. Especialmente para la señora María Esperanza, que me envió un afectuoso saludo a través del Twitter. Con ellos, a todos, de todo corazón, un afectuoso saludo, como dice Enrique, porque son unos seres humanos espectaculares. Y además, son mucho más inteligentes que algunos que no tienen ese problema. Tienen una problema, o sea, que no tienen esa. ¿Cuánto amor te desborda, Carlita? Oh, sí, sí. Cada amor desborda un amor. Es inteligencia. Sí. Es inteligencia. Son muy inteligentes. Hacemos votos por la inclusión, Hugo. Por la inclusión, porque según el régimen educativo vigente, ellos deben de educarse en los colegios y escuelas donde se educan los niños. Claro, donde están todos los niños. Ellos no le piden favor a nadie. No le piden favor. Además, hoy día también es el número, hoy en este momento que habla de inclusión, Enrique. También es el día de la lucha antirracista. Hoy también. Ay, qué bueno. Sí. Eso lo sabía. Sí, sí. Hoy es el día de la lucha antirracista. ¿Sí o no? Sí. Pregúntele. Pregúntele ese mambo. Y hoy día el señor prefecto Jimmy Jairala hace un llamado de prensa porque él se ha declarado, lo han declarado embajador de precisamente de la lucha contra pues el calentamiento global. Hay una está propiciando el prefecto apagar la luz una hora de apagón hoy. O sea, una hora de apagón, no hoy justamente, sino que hoy va a ser la rueda de prensa para promocionarlo y para comenzar a hacer los pasos previos para estar en el país una hora sin la energía, sin gastar energía. Así a ver cómo nos va, porque en el mundo entero hay muchas ciudades que lo han hecho. Empezó Australia, sí. Sí, Australia comenzó y han seguido algunas otras ciudades. Vamos a ver si en Guayaquil lo logramos, o en Guayas. Te quiero ubicar, aquí tenemos un primer caso aquí adentro. Vamos a ingresar.